From Tijuana, Baja California, Mexico, the two-time welterweight champion of the world, the Tijuana Tornado, Antonio Margarito. Mi papá y mi mamá se separaron cuando yo era un adolescente, tenía 15 años o iba a cumplir 15 tal vez. Pues siempre he estado en comunicación con ellos. Mi papá, pues yo creo que yo soy más allegado a mi padre que a mi madre. Mi mamá, cuando se separó, mi mamá se fue a Tepica allá con su mamá, con mi abuela también, que paz descanse. Mi papá se quedó aquí, yo vivía con mi papá. Bueno, vivía con mi papá entre comillas, tenía mi cuarto y todo, pero yo me crié, me gustaba mucho estar con mi abuela. Tenía amigos acá y pues siempre mi papá, primero iba a diario, o sea, diario, tenía que trabajar él, ¿no? Pero iba a diario a verme, siempre el apoyo, tío, mi mamá iba y me echaba porras ahí por televisión. Pues yo creo que lo más importante fue el apoyo que ellos me dieron. Todo el mundo le preguntaba a mi mamá que cómo podía ir a peleas mías viendo que me estaban golpeando, que no sé, tal vez. Yo le preguntaba a mi mamá y me decía con groserías, pero groserías, o sea, jugando conmigo. Me decía, no seas tonto, pues si me hago la fuerte, pero tú crees que no me duele que estén viendo que están pegando. A mí me empezó a gustar el boxeo por mi papá, porque él es súper fanático del box. Yo me acuerdo que todos los sábados estaba sentado viendo la televisión y box y box. Me empecé a sentar con él, me empezó a gustar. De hecho, yo le decía a mi papá, el protector que nos ponen, yo pensé que era un gajo de naranja. Y yo le decía a mi papá, que por qué se ponían una naranja, que si no se les no se aplazaba y se les salía el jugo, ¿no? Me empezó a gustar el boxeo, él vio pues que me empezaba a gustar y él me comentó, me dijo que si quería ir a un gimnasio. Yo le dije que sí, mi hermano y yo. Mi hermano era mayor 3 años que yo y también él ya murió, que en paz descanse, le gustaba el box también. Nos llevó al gimnasio, mi papá, los dos. Nos llevó al gimnasio y pues nos empezó a gustar. Como a mí me gustaba mucho el boxeo, pues veces llegaba y miraba que estaba viendo la tele, que está viendo el box y el box. Y un día llegó un sobrino no cerca, sobrino ya retiradito, y su papá fue boxeador y empezó a hacer sombritas ahí. Y le gustó cómo se movía. Y como que le entró el gusanito por ir al gimnasio. Le dije, no, pues si te gusta, pues te llevo. Y sí, pues los llevé a los dos. Fuimos a la Arena 72, ahí estaba don Pedro Morán. Y ya le dije, pues traigo estos muchachos, andan viendo a ver si se quedan por ahí en un gimnasio. Y de ahí nos dijo, sí, dijo, aquí hay chance, aquí tráemelos y aquí entrenamos de tal hora a tal hora. Dije, bueno, a ver qué pensamos, si volvemos en la semana o cualquier día. De ahí nos pasamos al del Olivaritos, a la zona norte. Ahí estaban entrenando, ahí estaba en paz descanse Valdés. Y platiqué con él y ahí con los que estaban ahí,
pues como que nos entendimos, o sea, me gustó la forma de ser de él y pues ahí empezaron a ir con ahí a la zona norte con el gimnasio de Bolivaritos. Somos pobres, ¿no? Venimos de una familia pobre. No tanto así, no, pero sí, mi papá trabajaba para darnos a nosotros. Sí, a veces no había, me tenía que comprar vitaminas, porque él quería que yo estuviera bien. No, imagínate, yo decirle a mi padre ahorita, pues, sí, por él inicié yo en el boxeo, o sea, la verdad que todo lo que hice, pues, ahora sí le puedo decir que se lo debo yo a él, porque con él yo inicié. Y él, te voy a decir algo, y a todos los que me están viendo aquí, los promotores de aquí de Tijuana, todos que no quiero ni mencionar nombres, pero todo el mundo lo sabe, todos los promotores de aquí de Tijuana, cuando yo me hice profesional, no te digo luego, como a las 5, 6, 7, 8 peleas, todos me querían firmar. Fueron a hablar hasta con mi papá a la casa, porque yo era menor de edad, pues, o sea, ok, mi firma pues no valía porque no era mayor de edad. Mi papá siempre me lo dijo, yo no sé, mi papá siempre me tuvo la confianza de que algo iba a ser, yo creo, tal vez. Iban los promotores y a mí me contaban pues muchas cosas bonitas y iban y le decían a mi papá, ¿sabes qué? Lo vamos a ayudar por semana, por mes, como ustedes quieran, le vamos a dar una carrera, lo vamos a ir cuidando, vamos a tratar de lo más que pueda. Mi papá siempre me lo dijo a mí, me dijo, no, mijo, ¿sabes qué? Les daba las gracias a ellos y les decía, no, sabes que se los agradezco, de verdad se los agradezco, pero yo ahorita puedo, yo puedo porque mi papá siempre me cela a mí. Tú espérate, tú cuando vayas a pelear a los Estados Unidos, yo creo que va a sobrar quien te quiera agarrar. Tú espérate, no, pues yo me espero, o sea, no tengo problemas yo con eso. Y mi papá le daba las gracias a ellos, decía, ¿sabes qué? Pues les doy las gracias, pero yo ahorita puedo con él y yo quiero. A mí mi papá eso a mí me decía, no se lo decía a ellos, ¿no? Pero todos, y no puedo mentir, están viendo por televisión, todos me quieren agarrar aquí. Me fui a los Estados Unidos. Antes de pelear en los Estados Unidos, yo fui a los Estados Unidos, tenía 17 años cuando me fui a pelear para allá. Tenía 10 peleas y fue cuando ya después fui a los Estados Unidos a pelear. Fui al peso, me pesé y todo, pero no me dejaron pelear porque era menor de edad. Esa vez fue mi abuelo, el papá de mi papá también, que para descanse, fue y yo les dije a ellos, ¿sabes qué? Pues aquí está mi abuelo, pues quien necesita una firma, mi papá no puede pasar, si necesita una firma para que yo pelee, no me dejaron. Me tuve que regresar. Cumpliendo los 18 años me fui otra vez para allá, entonces peleé, seguí, me firmaron, así como dijo mi papá. Ahora con mis madres, que de toda la vida los he tenido, y quiero dar las gracias a ellos. Yo creo que ellos también, ellos tenían un campeón del mundo también, pero yo creo que con quien más han hecho ellos también es conmigo. O sea, todas las buenas peleas yo creo que las hicieron conmigo, yo con ellos también. Y pues sí, me esperé, mi papá me tuvo mucha fe. Puedo decir que gracias a él de todas formas hice lo que hice, ¿no? Yo a su papá realmente lo conozco poco, no he tenido la oportunidad de convivir con él así como me hubiera gustado, al 100. Yo realmente lo conozco un poco. Lo que sé de su historia, lo que sé de las cosas que él me ha contado, lo que he platicado con él un poco, con el señor Antonio Margarito Padre. Yo pienso que es un papel muy fundamental porque me comenta Tony o me ha contado que pues que él lo empujó realmente, que él lo empujó realmente a hacer lo que él hizo. A él y a su hermano, que en paz descanse también, también la historia la sé y sé lo importante que fue para ellos dos. Su papá. Es el que inició, yo creo, fue el que le inculcó lo que es el box. Lo que es el box, él le inculcó, yo creo que ya le he mencionado a él, que cuando él estaba chiquito, su papá siempre todos los sábados miraba y se ponía a ver el box, y pues a él le empezó a gustar demasiado. Yo creo que él, por su papá, empezó él con el interés en el box.